¿Te duele la espalda cuando quieres estar derecho? ¿Te duele la espalda cuando te quieres sentar derecha? ¿Te duele la espalda cuando estás recto? ¿Cuando te dicen siéntate bien, párate bien? ¿Te molesta más que si estuvieras encorvado? Bueno, déjame decirte que es una señal que tienes acortamientos musculares, debilidad muscular y obviamente mala postura. Y esto se debe a que muchas veces nos queremos parar derechos de la manera no correcta y también muchas veces nos queremos parar derechos, tener una buena postura sin antes haber ayudado a disminuir esos acortamientos musculares, esas tensiones musculares y sin haber fortalecido los músculos que están débiles en nuestro cuerpo. Todo ese desequilibrio muscular en pocas palabras. La ventaja es que normalmente cuando uno está jorobado, cuando se está poniendo en hipercifosis, cuando tenemos mala postura, hay ejercicios básicos que nos pueden ayudar a ir mejorando poco a poco la postura. Obviamente lo correcto es acudir con tu fisio de confianza y que te diagnostique de manera adecuada, te diga qué ejercicios podemos hacer y cuáles son los mejores para ti. Pero cuando tenemos una mala postura, normalmente la mayoría de las personas solemos tener un acortamiento de la cadena muscular posterior. Esto es porque los músculos de la parte posterior de nuestro cuerpo, en su mayoría, no en todo el cuerpo, pero en su mayoría, son músculos más voluminosos, tenemos más músculos en la espalda, por ejemplo, que en la parte anterior de nuestro cuerpo. Son músculos que generan mayor tensión porque son músculos antigravitatorios. Y bueno, en esta ocasión les voy a enseñar a fortalecer los músculos que normalmente en una persona están flácidos, que no tienen tanto tono muscular, y a estirar la cadena muscular posterior y a estirar los músculos acortados. Es una rutina fácil de realizar. Y qué bueno que nos ves una vez más, ya sea por Facebook, por Twitter, por Instagram, por YouTube y ahora también por TikTok, porque estamos en todas las redes sociales. Soy yo, tu fisio Julio. Una vez más te traigo otra rutina de ejercicios. Y sin más que decir, comencemos con los ejercicios. El primer ejercicio que vamos a realizar va a ser sentados. Nos vamos a sentar en una silla cómoda o en tu cama o donde tú te sientas más cómodo, más cómoda. Puede ser con respaldo. En las personas que sienten que tienen que usar un respaldo para que no les moleste, para que se sientan cómodos o cómodas, pueden hacerlo. Los que puedan mantener una espalda lo más derecha posible y duro el abdomen, los vamos a hacer sentados sin respaldo. Muy bien, vamos a poner duro el abdomen, vamos a llevar las manos detrás de la nuca y vamos a llevar los hombros lo más atrás que podamos durante 10 segundos. De esta manera, los codos y hombros lo más atrás que podamos. 1, 2, 3, 4, venga, así se puede, 6, sin hacer hiperlordosis, sin curvear demasiado la espalda baja, 7, 8, 9, 10, regresamos lentamente y vamos de nuevo, mantenemos esta posición durante 10 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos de nuevo y jalamos, llevamos hacia atrás lo más que podamos los codos. 1, junten las escápulas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos de nuevo, lo más que puedan hacia atrás. 1, 2, 3, venga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos de nuevo. ¿Cómo lo están sintiendo? ¿Bien? ¿Fácil o difícil? Vamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, déjenme, me acomodo el pantalón. Vamos de nuevo. Recuerden de no curvear demasiado la espalda, es decir, no botar hacia adelante la espalda baja. La espalda baja siempre derechita, como si quisiéramos sumir las pompas, ponerlas duras. Muy bien. Y nuevamente, manos detrás de la nuca, llevamos hacia atrás durante 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cómo lo sientes? ¿Bien? ¿Sientes que necesitas ir a buscar una silla con respaldo? Muy bien, adelante, hazlo.
Y los que sigan aguantando sin respaldo, está bien, nos ayuda a ir tonificando cada vez un poquito. Tonificar no es una palabra que me guste mucho, pero es más fácil para la gente entenderlo. Por favor, si hay algún fisio, algún médico y se enoja porque digo tonificar, entiendan que también pues a veces tenemos que utilizar este tipo de términos, pero bueno, para ir aumentando el tono muscular. Principalmente este ejercicio va enfocado a los interescapulares y a los músculos de la parte posterior del hombro, a la vez deltoidea, a la porción posterior, y también los músculos que están a nivel de nuestro pecho, el pectoral mayor, el pectoral menor, a que se vayan estirando. Muy bien. Y llevamos nuevamente los codos hacia atrás. Recuerden no curvear la espalda baja y mantenemos 10 segundos. 1, 2, 3, 4, lo más que puedan. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relajamos y vamos de nuevo. 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Eso nos ayuda a estirar pectorales y a fortalecer los músculos de la parte posterior. Vamos a hacer otro muy parecido. Vamos a entrelazar nuestras manos. La espalda derechita, sin curvearla, sin hacer esto, sin sacar pompas. Muy bien, las metemos, las pompas, lo más que podamos. Y llevamos brazos hacia atrás y mantenemos 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos la mano que estaba arriba, ahora va abajo. Y llevamos hacia atrás durante 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Vamos de nuevo. Recuerda que antes de realizar esta o cualquier rutina, acude con tu fisio, tu médico de confianza para saber que eres apto o apta de realizar los siguientes ejercicios. Muy bien. Mi spot ya lo digo todo rápido. Muy bien. 10 segundos. 1, 2, 3, cabeza hacia atrás. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos una vez más. 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Eso nos ayudó también a los estiramientos. Y ahora nos vamos a acostar boca arriba. Vamos a estirar los músculos de la parte posterior de nuestra pierna. Vamos a llevar la pierna derecha hacia nuestro abdomen y la vamos a estirar junto con la punta del pie lo más que podamos y mantenemos 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos de pierna, estiramos rodilla, jalamos la punta del pie y mantenemos 10 segundos. 1, 2, 3, 4, ¿cómo lo van sintiendo? ¿Bien? 5, 6, si voy rápido, díganme y me calmo, 7, 8, 9, 10. ¿Cambiamos? 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos, estiramos lo más que podamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora, el siguiente ejercicio que vamos a hacer es un súper clásico del canal. De verdad, este lo hemos hecho, yo creo que, sin mentir, lo he hecho como unas 100 veces. Y lo que vamos a hacer es que vamos a llevar las pompas hacia atrás, brazos hacia el frente. Y es que es muy noble, muy sencillo de hacer. Y no hay mucha explicación más que llevar las pompas hacia atrás, los brazos lo más adelante que podamos, relajamos cabeza.
y mantenemos. Muy bien, recuerden inhalar y exhalar. Mantenemos 20 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Regresamos a la posición de cuatro puntos y nuevamente vamos a llevar las pompas hacia atrás y mantenemos durante 20 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voy rápido, ok, me calmo, 9, 10, ¿cómo lo sienten? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Déjenme checarlos. Ok. El siguiente ejercicio que vamos a hacer es muy parecido al primero. Vamos a llevar los brazos hacia atrás lo más que podamos sin encorvar la espalda baja, sin hacer hiperlordosis. ¿Y cómo saber si están haciendo o no hiperlordosis? Siéntense lo más que puedan atrás de su silla y la espalda debe quedar completamente pegada, tanto la nuca, la zona dorsal y la zona lumbar. No nos debe quedar un hueco por donde pase nuestra mano. Recuerden seguir respirando de manera adecuada. Muy bien, abrimos y mantenemos lo más que podamos abierto sin curvear la espalda baja, sin despegar la cabeza de la silla. Mantenemos 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos de nuevo, 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, con eso vamos a terminar la rutina del día de hoy. Si les gustaría una segunda parte, hacer más ejercicios. Esto quise hacer algunos ejercicios muy básicos para que no lo sientan tan intenso, pero podemos hacer un video todavía más completo explicando más a fondo cómo estirar la cadena muscular posterior, explicando todavía más a fondo cómo desbloquear el diafragma para mejorar la postura y cómo pararte de manera correcta. Porque les decía en un principio del video, uno cree que se para bien, pero es todo lo contrario, por eso te cansas, por eso te duele. Pero bueno, sin más que decir, nos vemos en el siguiente video y recuerda poner aquí abajo en la caja de comentarios si eres de México, Estados Unidos, de cualquier parte de Latinoamérica, de España, de donde sea, igual y conocemos algún fisio que te pueda valorar, que te pueda checar tu postura. Y bueno, es muy importante, como les decía al principio del video, estaba tardando en hilar la idea, que te cheques con tu fisio de confianza para saber qué tipo de postura tienes. Y nos vemos en el siguiente video con más contenido.